Buenas tardes, estimados maestrantes de la Maestría en Gerencia y Liderazgo Educacional. Tengo el gusto de saludarlos. Esta tarde vamos a tratar el módulo Administración Financiera Aplicada a la Educación y pues estaremos en esta videoconferencia la doctora Isabel Robles, que es una docente compañera de la sección departamental de contabilidad que tiene mucha experiencia en el tema de costos y ella estará ayudándonos en la unidad 2 que justamente trata de ese tema. Como ustedes conocen, cada módulo desarrolla competencias específicas y competencias específicas y competencias genéricas, ¿no es cierto? Es importante que identifiquemos qué competencias, tanto genéricas y específicas, vamos a potenciar en el desarrollo de administración financiera aplicada a la educación. En el caso de las competencias genéricas o aquellas competencias que son comunes a todas las titulaciones y que nuestra universidad ha declarado el número de 9, de ellas vamos a potenciar la comunicación oral y escrita, el pensamiento crítico y reflexivo, el trabajo en equipo, el comportamiento ético, la organización y planificación del tiempo. En cuanto a la competencia específica o aquellas competencias propias de la titulación, es la competencia que va a desarrollar la gestión y el liderar instituciones educativas desde una visión antropológica, ética, social y económica. Justo en esa crisis económica se inscribe en nuestro módulo aplicada a la educación. ¿Qué competencias específicas vamos a desarrollar en el presente módulo? Ustedes, como resultados de este proceso formativo, comprenderán los componentes de un sistema de información contable, distinguirán los costos en las instituciones educativas y métodos de aplicación, examinarán los elementos que configuran y desarrollarán aplicaciones de este instrumento tan importante. Y también van a desarrollar informes sobre la situación financiera de una entidad educativa. Es importante y realmente ha sido una inquietud de los maestrantes sobre los temas que contempla el módulo, la contabilidad. No, los profesionales que realizan contabilidad son los profesionales que están en el área de contabilidad y auditoría, que tienen las competencias específicas para hacer un proceso contable. Pero en su perfil profesional, ustedes van a gestionar y liderar instituciones educativas. Por tanto, la maestría no solamente desarrolla procesos formativos, educativas, pedagógicas, didácticas, ¿no es cierto? Sino también les da herramientas para gestionar los aspectos económicos. Entonces, en este módulo, probablemente vamos a tener una visión general de esos aspectos económicos para que ustedes los conozcan y los puedan manejar en una institución educativa, como líderes de la misma y atendiendo a la integralidad de los temas que se van desarrollando dentro de las instituciones educativas, que no solamente son temas educativos, sino también económicos, que tienen una gran influencia en el desarrollo de estas instituciones. ¿Qué contenidos tiene nuestro módulo? Está integrado por 4 unidades. En la primera, la gestión financiera de la empresa; en la segunda, los costos; en la tercera, el tema presupuestos; y en la cuarta, la interpretación de la información financiera. Para la primera unidad, diríamos que criterios básicos tenemos que tener en una organización, cualquiera que sea ella, puede ser educativa o no. Quienes invierten en un negocio, quienes invierten en una institución educativa o cualquier tipo de empresa, siempre están pensando en cómo esta empresa tiene que prolongar su vida útil a través de los años, poner la mejor rentabilidad por la inversión y crecer.
¿no es cierto? Esos son aspectos fundamentales dentro de los objetivos básicos organizacionales. Por lo tanto, aquí tenemos que hacernos una pregunta importante. ¿Cuál es el objetivo base financiero de toda institución? No solamente de la institución educativa, sino de toda institución. Hay que pensar en quién invierte, quiere maximizar el valor de su riqueza y permanecer en el largo plazo. Es muy importante y tiene que tomarla como un objetivo primordial, pues los que invierten quieren obtener una justa rentabilidad por la inversión, aquella rentabilidad que podrían obtener de los beneficios financieros que se ofrecen en el mercado, sino también un justo reconocimiento no solo de la inversión, sino también del riesgo que involucra el generar una empresa. Por ello, el objetivo financiero, como decía, es maximizar el valor de la riqueza de los accionistas, implicando muchas veces el sacrificio de utilidades en el corto plazo. Significa que las decisiones que se toman no deben ser con un criterio a corto plazo, sino un criterio a largo plazo. Imaginemos un periodo contable y muchas utilidades y que estarían felices los inversionistas de recibirlas. Pero si es que necesitamos invertir en nuevos equipos tecnológicos, en algunas pizarras, que nos dé valor agregado al proceso productivo, en un bibliográfico adecuado, bases de datos, entonces esto implicará que tiene que sacrificarse un poco de esas utilidades en ese corto plazo para pensar que tenemos una institución educativa que a largo plazo crecerá, alcanzará prestigio porque tiene herramientas. Uno de los también importantes es pensar en la capacitación de nuestro personal, ¿no es cierto? Tener pues un personal docente que utilice adecuadamente las herramientas tecnológicas para el proceso formativo e invertir en capacitación es una buena alternativa para estar acorde con los requerimientos actuales y el uso de herramientas que permitan a nuestros estudiantes aprender de mejor forma. Por lo tanto, pues hay que saber que el objetivo básico en aspecto financiero entonces es incrementar el patrimonio de los accionistas. Y pues este patrimonio también, no hay que olvidar que tiene relación con los objetivos de los clientes, proveedores, del Estado, que tiene exigencias con respecto a todo tipo de entidad, de los acreedores del medio ambiente y demás grupos de interés que los reconoceremos en el entorno en que se encuentra la entidad. Entonces, existen prioridades financieras. Estas prioridades financieras tienen que garantizar el cumplimiento de los objetivos básicos que tenga la entidad. Y eso significa la eficiencia en el uso de los recursos. Entonces, tendrá que hacer un análisis de la rentabilidad. ¿Cómo está produciendo la entidad en relación a la inversión que tenemos? También, pues, entre los objetivos básicos está la mejora de la productividad. Y eso se logra con una reducción adecuada de costos y gastos y por desempeño operativo. Y, por supuesto, para lograr esto hay que generar ingresos. ¿Cuáles son los ingresos que genera una entidad educativa? Aquellos que provienen de sus matrículas, de sus pensiones, a lo mejor de material didáctico que los alumnos deben cancelar, etcétera. Y entonces también ahí en la generación de ingresos tendremos un análisis de la liquidez y del flujo de efectivo o de caja. La gestión financiera, fundamentalmente la gestión financiera, se basa en tres aspectos fundamentales: preparar y analizar la información financiera, ya vamos a mirar de qué se trata esa parte, establecer la estructura de qué bienes posee la entidad y sobre todo lograr el manejo y la conservación eficiente de los recursos de que disponemos.
el estudio del financiamiento de la empresa o la estructura financiera, es decir, qué pasivos tenemos que nos están ayudando a desarrollar nuestra gestión financiera. También existen políticas de inversión y financiación, sobre todo para la generación de pasivos, análisis de medidas que tienen que estar claras, que no pueden ser obviadas y que si bien es cierto, los administradores, en el caso de su perfil, no van a desarrollar todos los procesos tributarios y a aplicarlos y a demostrar al SRI que los cumplimos, sí tenemos que ser el gestor a liderar que cumplamos con las tributarias tan importantes y que caso contrario nos sometemos a rigurosas sanciones y que finalmente significan recursos económicos muy importantes. Por lo tanto, el análisis de las medidas tributarias, las decisiones contables, cambiarias, son parte de la gestión financiera que ustedes deben realizar. Y también la planificación financiera. ¿Cómo la realizamos? A través de los presupuestos. Es decir, los ingresos posibles, gastos posibles que no solamente nos sirvan de derecho, sino también de control dentro de la educativa. Y pues esto resulta que finalmente tendremos unos informes cuantitativos y nos permitirán analizar la situación económica financiera de las entidades educativas. Pues ahí no conozco el autor, pero había encontrado esto que medir es la clave. Si se puede medir, se puede controlar, se puede gerenciar, se puede mejorar. Bien importante para el quehacer de cualquier entidad y también pues, las educativas. Fundamentalmente nuestro proceso contable recopila información que se transforma en documentos contables y en procesos dentro de un sistema de información contable. Los organiza y gestiona la contabilidad, especialmente a través de las normas de información financiera que los profesionales contables las aplican adecuadamente, con el fin de presentar información financiera a través de estados financieros como el balance general, el estado de resultados integral, el estado o flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y los anexos o las notas aclaratorias a los estados financieros, que todos estos los vamos a mirar, no para que los desarrollen, sino para saber comprender qué tipo de información están reflejando y cómo la gestionamos. Y pues estos estados financieros hay que analizarlos. Es decir, un sistema de información que nos permita finalmente tomar las mejores decisiones adaptadas también por el personal contable. Y entonces decimos que la contabilidad debe adaptar a las normas y disposiciones legales que existen en nuestro país y a la técnica aplicable en Ecuador. Aunque finalmente ahora hablamos de las normas internacionales de información financiera, ¿por qué? Porque esta es una serie de disposiciones que regulan el proceso y el sistema contable con el fin de trabajar adecuadamente en un mundo globalizado, con el fin de que nos entendamos, entendamos el lenguaje contable en todo el mundo y que las normas sean aplicadas de la misma forma para tener medidas de comparación, de comprensión sobre esta normativa contable. Y entonces decimos que la contabilidad es un sistema de información que permite realizar. La contabilidad registra, analiza e interpreta la información. Es decir, en toda empresa, también en las instituciones educativas, la contabilidad forma lo que hacemos a un lenguaje de negocios. Le damos un nombre a cada parte y eso es lo que precisamente nos interesa en el presente módulo conozcamos. La contabilidad da lugar a un ciclo contable. En el ciclo contable existe un reconocimiento de transacciones, una jornalización y registro, una mayorización y una estructura de informes. En el reconocimiento de transacciones
tendremos que utilizar una serie de documentos. No hay ninguna transacción que no se realice sin un documento fuente que esté debidamente autorizado. Si tenemos una compañía, pues habrá un notario que diga qué tipo de compañía, quiénes son sus socios, cuál es su capital, dónde funciona, cuál es su objetivo social. Y es el lugar a que ya, pues, esta contabilidad transforme ese documento en el conocimiento de una entidad, ya va a tener su capital con unos socios, cuáles dar, pues, dar resultados sobre la. Todas estas transacciones, llámese compras, en las cuales demostraremos esas curvas, llámese nóminas, en las que colocaremos los valores que cancelamos a nuestro personal administrativo o docente por efecto de sus sueldos y salarios, todo lo que signifique pagos de sueldos, de los mismos sueldos, salarios, de luz, agua, teléfono, seguridad. Tienen que tener un documento fuente. Y este reconocimiento de transacciones es muy importante, es el elemento que inicia todo registro contable para pasar a lo que se denomina dentro del registro del lenguaje mercantil como libro diario. Este libro diario da origen a una mayorización o libro menor, y luego la estructura de informes que, como ya habíamos visto, son el balance general, resultados integral, estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y los anexos o notas aclaratorias que son tan importantes para desglosar la información, cuantificar los informes y trasladarlo en información que pueda permitirnos tomar decisiones. La contabilidad origina cuentas contables, ¿no es cierto? Todas esas transacciones le damos un nombre y un apellido. Ese nombre y apellido se denomina cuenta contable. ¿Qué es la cuenta contable? La denominación que la contabilidad otorga a determinadas acciones de tipo financiero con características plenamente identificadas, que es el nombre para clasificarlas, para registrarlas y para resumirlas. Miren, el dinero en efectivo, no le llamamos dinero en efectivo, le llamamos caja. Todas las transacciones que realizamos en las entidades financieras las denominamos bancos, ¿no es cierto? Todo el mobiliario que existe en una entidad educativa le llamamos muebles y enseres. Es decir, identificamos plenamente, le damos nombre, pero entonces ahí la cuenta contable clasifica, registra y resume. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer de este módulo 1. Entonces, ¿cuáles son los documentos que dan inicio al registro contable? Las facturas de compra-venta, los comprobantes de ingreso y egreso, los comprobantes de nómina, las notas bancarias, las notas de débito y crédito, los comprobantes de ajustes, etcétera. Una cantidad de documentos que deben ser documentos legales. Es decir, cualquier nota que simplemente diga pagué o recibí no se consideraría dentro del documento habilitante o del documento fuente que dé origen al registro de una transacción. Eso es muy importante y tiene que ser realizado con rigurosidad, controlado y archivado plenamente para dar fe de nuestros datos. Es importante dentro de la gestión financiera qué decisiones se toman usualmente y que las reflejamos también a través de un estado financiero denominado flujo de caja. Estas son decisiones de inversión. ¿Qué vamos a adquirir? ¿Un terreno? ¿O tecnología? ¿Quién nos va a financiar? ¿El banco, la cooperativa? ¿A qué interés? ¿A qué plazo? ¿Con qué garantías? Y la parte operativa de estas decisiones financieras. ¿Dónde reflejamos todo el proceso que se realiza en el ciclo lo hace un profesional en los estados o informes financieros? Y entonces, para evaluar una compañía es necesario conocer y analizar los estados financieros de la misma. Es decir, trasladar toda esa información cuantitativa a un lenguaje
cualitativo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo con esos números? Está reflejando esos números. Esa situación financiera la puede mirar en el balance general de una entidad en determinada fecha, donde están establecidos cuáles son los activos, cuál es el pasivo y cuál es el patrimonio de la entidad. Otro estado es el estado de resultados o el estado de resultados o pérdida de una entidad de un periodo o tiempo determinado. El flujo de caja es una relación de entradas y salidas de recursos en efectivo de la entidad durante un periodo de tiempo determinado. ¿Qué es lo que tiene un balance general? Decimos que presenta, miren, la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Es estático porque refleja los valores del activo, del pasivo y del patrimonio a una fecha, y que esta situación puede cambiar inmediatamente cuando el día de mañana manejemos actividades que tengan que incrementar o disminuir los valores de las cuentas. Los activos reflejarán los bienes de la entidad. Los pasivos siempre reflejan las obligaciones o deudas y el patrimonio refleja cuál es el aporte de los propietarios inversionistas. Por lo tanto, las cuentas que están en el balance general son diferentes, no se repiten en otro estado. Aquí, no se olviden, tenemos activos y patrimonio. Cuando hablamos de los activos, decimos que el activo está compuesto por los bienes y derechos susceptibles de ser valor económico. Y estos activos se pueden dividir principalmente en lo que significa activos corrientes, fijos y otros activos. ¿Qué son activos corrientes? ¿Qué es este lenguaje contable? Los activos corrientes son bienes o derechos líquidos, es decir, se pueden transformar en dinero en un periodo de corto tiempo, menores a un año. Dentro de los activos, más comunes se encuentran cuentas totalmente líquidas. Líquidas, ¿no es cierto? Porque cajas de dinero en efectivo y bancos se puede convertir en efectivo inversiones temporales, ese dinero digamos por un tiempo determinado y que se convierte en efectivo, las cuentas por cobrar que tenemos que cobrar a clientes, en este caso sus alumnos, sus pensiones, sus matrículas, las cuentas por cobrar por otros rubros, los inventarios, el inventario de material didáctico que tenemos, inventario de inmateriales, los impuestos pagados por anticipado al SRI en la medida de la exigencia sea esa. Pero también tenemos otros activos fijos, los bienes y derechos que están destinados a permanecer en la entidad por un periodo largo de tiempo y que tienen un grado de liquidez bajos. ¿Cuáles son esos? Los terrenos, ¿no es cierto? Aquellos terrenos que necesitamos para canchas, para espacios físicos que necesitan nuestros alumnos, los edificios, tenemos nuestras aulas, tenemos el espacio para administración, la maquinaria y equipo en el cual también está la tecnología. Ahora, pues, es un rubro alto y mucho significado en el proceso activo. Igual los bienes, tanto para la parte administrativa como para la parte del desarrollo de la destinación de nuestros estudiantes, vehículos, si es que los tenemos, si está de acuerdo, si que tenga la institución educativa, cuentas de intangibles como pues las cuentas que se relacionan con el PIB que ha creado nuestra institución y por supuesto que tienen un valor. Y la depreciación de estos mismos bienes, es decir, el uso o desgaste que se acumula desde que compramos esos bienes y que por efecto de su uso van surgiendo desgaste y también lo reflejamos a través de estas cuentas que se llaman depreciación acumulada. También tenemos otros activos. Otros activos no están las cuentas que están en el corriente ni en los activos fijos. Reúne bienes y derechos de la entidad que no se clasifican como corrientes y que no son propiamente activos
fijos. Aunque esta clasificación dice depende de empresas, entre otros activos, se pueden encontrar los valores diferidos, o sea, valores pagados por anticipado. Imaginémonos que tenemos un edificio, una cancha que hemos pagado por anticipado para el uso, y entonces estos valores los vamos colocando aquí hasta que se devengue su uso. Dentro del balance general también es importante representar aquellas obligaciones de la entidad. Y entonces estas deudas las llamamos pasivos. Si las deudas son a menos a plazos de un año, entonces llamamos pasivos corrientes. Y dentro de estas cuentas las más representativas están las obligaciones financieras, es decir, lo que tenemos que pagar a las instituciones financieras en plazos inferiores a un año. Las cuentas por proveedores, aquellos que nos dan suministros, materiales, etcétera, costos y gastos por pagar por diferentes rubros, impuestos por pagar, obligaciones generales y otros como provisiones y anticipos recibidos. Los pasivos a largo plazo son obligaciones que tiene la empresa, pero en plazos superiores a un año. Y entonces aquí, usualmente en esta cuenta se registran entidades educativas, aquellos préstamos que nos han permitido ampliar nuestra infraestructura física, nuestra infraestructura tecnológica, adquirir terrenos, etcétera, y que tienen cuotas anuales que nosotros estamos asumiendo, tenemos capacidad para el servicio de la deuda, es decir, para pagar tanto las cuotas como que producen estas. Y por último, dentro del balance general está el patrimonio. Contablemente es la diferencia entre activos y pasivos, pero es capital ahorrado por los socios. También se suma al patrimonio las utilidades del periodo, utilidades retenidas y las reservas obligatorias que se hagan según disposiciones legales y estatutarias o por motivaciones específicas, que decidirá la Junta General de Socios, que es el organismo encargado de hacer reservas, sobre todo de mejorar en el futuro sus instalaciones, equipos, maquinaria para la entidad educativa. El otro estado fundamental, que ahora denomina estado de resultados integral, presenta todo lo que significa ingresos y gastos. Usualmente van a ver como el ingreso como ventas en un estado financiero de un comercio o de una empresa en general. En una entidad educativa le vamos a llamar ingresos y está dado por rubros de matrículas, rubros de pensiones u otros que tenga la entidad educativa. Y todos los costos y gastos y la diferencia entre el ingreso y el gasto, que se utilidad o pérdida en la medida de que el ingreso es mayor que el gasto o los gastos mayores que los ingresos. Es importante indicar que en el estado de resultados se puede dividir los gastos en administrativos, en gastos de venta, para establecer cierto control sobre quién es la parte que está determinando estos gastos. Y entonces en los gastos administrativos tenemos la nómina, los servicios públicos, los arrendamientos, los seguros, los impuestos y otros no involucrados en la producción misma. Entre los gastos de ventas y todos los gastos en que incurre la compañía para vender su producto, así diríamos en cualquier entidad, pero la publicidad en una entidad educativa es en los gastos de venta, ¿no es cierto? Comisiones por ventas, impulsadores, fletes, publicidad, entre otros. Y también está la depreciación o pérdida del valor de un activo fijo debido al uso o desgaste de su vida útil. También en el estado de resultados tendremos otros criterios como otros egresos. Incluyen los egresos e ingresos de la entidad que no se produjeron como resultado del negocio principal de la misma. En toda entidad siempre se prevé que podrían suceder otros ingresos y otros gastos, por eso siempre la contabilidad prevé en este lenguaje otro tipo de ingresos y otro tipo de ingresos. Los gastos financieros es un rubro importante
mucho más si tenemos actividades, tenemos financiamiento externo, aquel que nos da una entidad financiera. Y entonces los gastos financieros corresponderán al interés que cobra la entidad financiera por el préstamo otorgado. Por lo tanto, es importante hacer un rubro específico para estos gastos, incluirá el pago de intereses, las comisiones bancarias, entre otros. Y la provisión del pago del impuesto a la renta, que también en muchos es importante colocar. El flujo de caja es otro estado financiero, también denominado flujo de efectivo, estado de tesorería o cash flow, refleja el movimiento del dinero en un periodo, solo en efectivo. Está integrado por tres partes que tienen que ver con el funcionamiento de la empresa. Aquel flujo de operaciones normal, pago, nómina, luz, agua, teléfono, mantenimiento. El flujo de inversiones. Si la entidad tiene inversiones, tendremos ahí que poner los ingresos y las salidas por estas inversiones. Y el flujo de financiamiento. Aquellos valores que ingresan por efecto de préstamos recibidos o pasivos generados y también los pagos que se realicen en esta parte. Tenemos el estado de evolución del patrimonio. En este estado consta cómo han aportado los accionistas a la empresa, quiénes son los accionistas, su aporte, también las utilidades distribuidas en periodos anteriores, las pérdidas de un periodo, las ganancias retenidas, las reservas, las donaciones de capital, la valorización de bienes, entre las cuentas que forman parte del movimiento del estado de evolución del patrimonio. Y las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros constituyen un detalle importante que justifica cómo se desglosan los rubros, esos rubros que están ahí en los estados financieros y que indican una cantidad. En esas notas se justifica. Imaginémonos que tenemos un alto valor en cuentas por cobrar. Claro, en el estado financiero llamado balance general, es simplemente valor. Imaginémonos que tenemos $1,000. En estas notas dicen quiénes nos deben, desde cuándo nos deben. Es decir, constituye un detalle justificativo que nos permitirá tomar decisiones con aquellas cuentas que son, pues, normales de un mes, aquellas que ya han pasado los meses que usualmente espera la entidad educativa y que habrá que tomar decisiones sobre ella. Todos los estados financieros, como por ejemplo la constitución bancaria, ¿no es cierto?, que indica cuál es el movimiento de las cuentas, todas estas notas son muy importantes para motivos de análisis y, como dije, para tomar decisiones. Ahora mismo vamos a mirar. Este resumen que hemos escuchado son los temas de la unidad 1, que quiere conocer realmente cómo se maneja la contabilidad y en qué lenguaje se maneja, con qué informes. Muy importante que ustedes tomen en cuenta para el estudio de esa unidad 1. Mismo vamos a escuchar la unidad 2 y para ello escucharemos de la doctora Isabel Robles, como les dije, que es una experta en el manejo de los costos, la explicación sobre el tema. Vamos a escuchar a la doctora Isabel Robles con el tema de costos. Tenga la bondad, Isabelita. Muchas gracias y también un gusto saludar a todos los estudiantes de esta de este importantísimo programa de maestría en gerencia y liderazgo educativo. Entonces, como ya está ahí, vamos a hablar un poco algunas cuestiones básicas que tiran de la importancia de conocer los costos de producción en cualquier entidad, en cualquier empresa, y algunas herramientas o algunos procedimientos importantes en su aplicación. Bien, en primer lugar,
Es bueno que nosotros sepamos el concepto de costo. Costo constituye el conjunto de egresos o pagos necesarios para fabricar un bien o prestar un servicio. O dicho de otra manera, el costo es una inversión que se recupera con la venta de los productos o servicios. Es decir, todos aquellos pagos, todos aquellos egresos que nosotros hagamos en función de prestar un servicio o de elaborar un producto, no está considerado como un gasto, sino como una inversión. Porque en el momento que usted cobra por ese servicio, ese producto, en el momento de la venta, está recuperando ese costo y además generando una utilidad para la entidad que lo da a ese servicio, a ese producto. Dentro de los campos de aplicación de la contabilidad de derechos, tenemos básicamente las empresas de producción o industria, que son aquellas que transforman materias primas o materiales en productos nuevos. Para eso necesita la intervención de una mano de obra, que es el trabajo que realizan las personas para elaborar ese producto o para prestar el servicio. Y ese trabajo puede ser intelectual o puede ser físico. Y también necesita de la contribución y los costos indirectos, es decir, todos los demás costos necesarios para fabricar ese bien o prestar ese servicio, como diríamos, por ejemplo, energía eléctrica, depreciaciones, mantenimiento, etc. Un poco más adelante, ya cuando desglosemos cada uno de los componentes del costo, estaremos viendo en detalle con el cada uno. También la contabilidad de costos tiene aplicación en las empresas o entidades que prestan servicios. Estas entidades, para prestar servicios, también hacen uso de recursos llamados sociales y también hacen uso de recursos humanos, que viene a representar la mano de obra, y muchos otros costos que para nuestro trabajo se llaman costos indirectos. Bien, en vista de lo indicado, la conformación del costo de los productos o servicios es básicamente la materia prima o materiales, la mano de obra y los costos indirectos. Son reconocidos como elementos de costo. En las aplicaciones posteriores, es decir, en la práctica, en el desarrollo ya o en el cálculo de costos de productos o servicios, nosotros hablaremos o haremos uso de un agrupamiento de esos elementos del costo. Y para ese efecto nosotros estaríamos llamando costos primos a la materia prima y la mano de obra. Y si agrupamos a la mano de obra y costos directos, estos son llamados costos de conversión. Estos dos elementos, estos dos últimos elementos llamados costos de conversión, sirven para convertir la materia prima en un producto nuevo o para entregar un servicio a los clientes. Bien, por lo tanto, y resumiendo, diríamos que como fórmula del costo tendríamos que el costo de un producto es igual a materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Asimismo, en cuestión de costos de un servicio, este se compone de materia prima o materiales, mano de obra y costos indirectos. Pero dentro de las entidades que prestan servicios, de pronto podríamos hablar solo de dos componentes del costo, la mano de obra y costos indirectos. Por ejemplo, en las entidades educativas, a las cuales se orienta esta maestría, que el costo de los materiales que se utilizan, como por ejemplo materiales didácticos, se los puede incorporar dentro de los costos indirectos, como materiales directos
prestación de ese servicio. Por lo tanto, aquí miren, estaríamos hablando del componente de costos de esos servicios como simplemente a la materia prima y costos indirectos de fabricación. Además, es necesario indicar que la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, eso sí, jamás pueden dejar de ser componentes de costo. En todo servicio y producto, esos elementos van a estar presentes. Bien, ahora, como concepto de la materia prima o materiales, tenemos que indicar que son todos los bienes, ya sea que sea en estado natural o sobre los cuales haya operado un procesamiento previo, son conocidos como el primer elemento del costo. Pero además, dentro de las prácticas de aplicación del concepto de costo, ya hablo de costos de servicios o productos, tenemos una clasificación de estas materias o materiales. Y esta clasificación es materiales directos y materiales indirectos. Son materiales directos aquellos que se identifican plenamente con el producto o servicio que se presta. Por ejemplo, hablemos de un producto. Digamos que elaboramos muebles. Estos muebles requieren metal, requieren una cerradura o una chapa. Esos materiales se identifican como directos dentro del proceso, dentro de la elaboración de esos bienes. En una entidad educativa, los materiales directos, por ejemplo, si esta entidad educativa entregara libros a sus estudiantes, esos libros serán reconocidos como materiales directos, que justamente son básicos en la prestación de ese servicio de educación para los estudiantes que ahí se educan. Como materiales indirectos, son reconocidos aquellos en cambio que no se identifican previamente con el producto o el servicio. En este caso, por ejemplo, tomando el ejemplo de la fabricación de muuebles, hablamos, por ejemplo, de clavos, de pegamento y otros elementos que son, digamos, poco relevantes dentro del costo del producto y además no se pueden identificar plenamente en qué cantidad y en qué costo se invierten en ese producto, por lo tanto son reconocidos como materiales indirectos y como tal se los agrupa en el tercer elemento del costo para poderlos cargar al costo. En el servicio hablaríamos de materiales indirectos como por ejemplo los materiales didácticos, suministros de oficina que se requieren para atender justamente ese servicio, entre otros. Esos recursos, esos materiales indirectos en estas entidades también están agrupados dentro del tercer elemento del costo para desde ahí asignarlos al costo de los servicios. Bien, respecto de la mano de obra, tendríamos que decir que este costo constituye las remuneraciones que se pagan a las personas que trabajan para la entidad, la empresa. El trabajo, como antes me refería, puede ser físico. Presenta generalmente en las áreas de producción, donde los obreros trabajan transformando unas materias primas en productos diferentes. En cambio, si hablamos de mano de obra en una unidad educativa, diríamos que es el esfuerzo intelectual, porque allí serán los docentes o las remuneraciones de los docentes que constituyen el costo directa en la prestación de ese servicio educativo. La mano de obra en general
se clasifica como mano de obra directa y como mano de obra indirecta. La mano de obra directa es aquella que se ejecuta sobre el producto o en la prestación de servicio en forma directa y muy representativa. Como hablamos en el ejemplo, el trabajo que realizan los docentes con los alumnos en el aula. Ese es costo de mano de obra directa. En cambio, por ejemplo, el trabajo que hace la secretaria del colegio, la lectora del colegio, los inspectores, trabajo necesario en la prestación del servicio, pero no es un trabajo directo en la formación de esos estudiantes. Por lo tanto, eso se reconoce como mano de obra indirecta dentro de una entidad educativa. Y esta mano de obra indirecta forma parte del tercer elemento del costo, es decir, se lo contabiliza allí y de allí se lo reparte al producto o al servicio que presta. En las entidades o en las empresas de producción, la mano de obra directa está representada por el trabajo de las personas en la producción de los bienes que se fabrican. La mano de obra indirecta será aquellas remuneraciones que se pagan al personal que ejerce también una actividad, por ejemplo, de control, de supervisión de la producción. Ese tipo de trabajo es reconocido como mano de obra indirecta y también se contabiliza dentro de los costos indirectos de fabricación. Cabe recalcar pues, que no solo las empresas industriales fabrican bienes, las entidades educativas también a veces producen algo, por ejemplo, uniformes para entregar a los estudiantes. Entonces, en este caso también fíjense, hay un costo de producción de bienes. Entonces también todo concepto puede aplicarse dentro de una entidad educativa. Bien. Lo referido, el tercer elemento del costo son los costos indirectos de fabricación y constituyen todos los demás recursos necesarios para fabricar un producto diferentes de la materia prima directa y la mano de obra indirecta. Entonces, si ustedes observan ahí en la lámina, tenemos una lista de aquellos recursos que son necesarios para complementar la fabricación de un producto o la prestación de un servicio diferentes de la materia prima directa y mano de obra directa. Esta lista o todos los costos indirectos que generan dentro de una entidad o dentro de una empresa es difícil asignarlos al producto o al servicio que se presta. Fíjense, es diferente, por ejemplo, cuando nosotros decíamos en antes, si la entidad entrega libros a los estudiantes, esos son materiales directos. Y mire cómo es fácil de identificar con el servicio que estamos prestando de educación, porque estamos entregando un libro a cada estudiante, posiblemente dos o dos libros a cada estudiante o más, qué sé yo. Pero los libros van al cliente directamente, es decir, se pueden asignar directamente o con toda la razonabilidad y certeza a ese servicio que estamos prestando. También la mano de obra directa decimos que el trabajo de los docentes, porque se puede identificar claramente qué docentes van a determinados paralelos. Entonces es fácil identificar ese trabajo de las personas como mano de obra directa. Incluye los costos indirectos. Por ejemplo, digamos la energía eléctrica. La energía eléctrica es la que se paga en la entidad. Miren que la energía eléctrica la estamos utilizando en las aulas. La utilizamos en las oficinas de la secretaria, de la rectora. La utilizamos en los espacios, en los pasillos. La utilizamos para operar, para conectar diferentes equipos, máquinas dentro de la entidad. La utilizamos para N cosas.
Por lo tanto, será muy difícil decir qué tanta cantidad de energía eléctrica le voy a cargar al costo del servicio del alumno X. Miren, por lo tanto, si analizamos incluso los rubros de los que están ahí puestos como costos indirectos, vamos a caer en la misma dificultad de no poderlos asignar en forma razonable y directa al producto o al servicio que se presta. Por lo tanto, la teoría contable ha desarrollado algunas metodologías o procedimientos que se pueden utilizar para cargar estos costos que son diversos, que son difíciles de asignar al producto o al servicio. Y tenemos en primera instancia un mecanismo llamado cálculo de una tasa de asignación de costos indirectos. Utilizamos una fórmula. Dividimos el total de los costos indirectos de un periodo para una base de asignación. Y esas bases de asignación se las tiene que decidir en función de un análisis de la mejor forma de asignación dentro de la entidad. Tenemos allí una lista de algunas bases que pueden servir para asignar costos indirectos a los productos o servicios que se presta a la entidad. Y tenemos en primera instancia, por ejemplo, dice unidades producidas. En el caso de una entidad educativa podría decir número de alumnos. Si la prestación del servicio a todos los alumnos viene a ser relativamente igual, podríamos nosotros utilizar esta base de asignación en la entidad educativa. O caso contrario, podríamos analizar otras bases. Allí tenemos algunas cosas, por ejemplo, costo de los materiales directos, horas de mano de obra, costo de la mano de obra, horas máquina. Estas bases de asignación como horas máquina, horas de mano de obra, son mayormente utilizadas en empresas que fabrican productos. Ese cálculo de esa tasa de asignación de costos indirectos puede hacerse del periodo, digámoslo así, o también al final del periodo. Si se lo calcula al inicio, se llama tasa predeterminada. Y si se lo calcula al final, se llama tasa real de asignación. En una entidad educativa sería muy conveniente utilizar la segunda forma, es decir, calcular sería conveniente calcular una tasa real de asignación de costos indirectos, porque al final del periodo lectivo o al finalizar el periodo o al año lectivo, nosotros tendríamos ya todos los recursos que se han consumido y entonces con ese total de recursos realmente consumidos podríamos asignar ya, distribuir todo ese costo al número de estudiantes que han participado en ese año lectivo. Otra forma que es muy aplicable, diría yo, muy asignada para aplicarla en instituciones educativas sería esta metodología llamada costeo basado en actividades, que consiste en asignar el total o cada costo indirecto a cada actividad que se realiza dentro de la unidad educativa. Y luego de haber tenido el costo de esas actividades, se las procede a repartir a los servicios que se presta, es decir, a cada estudiante en este caso. Todas estas metodologías las vamos a entender obviamente cuando nosotros hagamos las sesiones presenciales y hagamos las prácticas correspondientes. Esa tercera forma que está allí es para utilizarla en entidades que prestan servicios homogéneos
que también sería muy aplicable en una institución educativa. Bien, dentro de las aplicaciones también de cálculo de costos que nosotros hacemos, vamos a ver de la clasificación que se puede hacer de los costos. Y hay algunas formas de clasificar a los costos. Por ejemplo, esa forma de, según su identificación con el producto o los servicios que se prestan, se clasifican en costos directos e indirectos. Y ya habíamos hablado nosotros, por ejemplo, de unas materias primas directas, de una directa y de unos costos indirectos que caerían en esa segunda clasificación. De acuerdo también al tiempo que se calculan, hablamos de costos reales o históricos, costos predeterminados. Eso significa que, como lo decían antes, una edad o una empresa puede calcular previamente costos o posteriormente, según las necesidades de información también que se tenga. Y también según cómo fluctúan esos costos en relación a los volúmenes de producción, estos se clasifican en fijos, variables o semifijos o semivariables. Bueno, un sinnúmero de criterios o de formas como se puede calcular los costos, y eso será en función también de lo que necesitemos dentro de la entidad educativa para tomar decisiones. También en nuestras aplicaciones vamos a hablar de un costeo directo o variable y de costeo total de absorción. En el primer caso hablamos de que el costo de un producto o de un servicio estará reconocido o tendrá como conformar digamos, de costos fijos como variables. Y en el segundo, en el costeo directo variable, solamente los costos variables se cargan a la producción, y en el sistema de costeo total de absorción, todos los costos, tanto fijos como variables, se aplican al costo de esos servicios. Estas dos formas de costeo tienen mucha aplicación cuando nosotros hablemos de puntos de equilibrio. Dentro de una entidad educativa, el cálculo de puntos de equilibrio, ya lo van a ver, es muy importante porque nos permite ver cuál es el nivel de prestación de servicios que nos permite obtener una igualdad entre los ingresos y los costos y gastos. A partir de ese nivel, sea que la entidad obtiene un... Entonces, es muy importante estos cálculos que se hagan dentro de la entidad, porque en la entidad educativa sabemos determinar cuántos alumnos nosotros lograremos utilizar. Y si es que la entidad obtiene en un periodo real, en un periodo legítimo real, menos de ese número de estudiantes en matrícula, ya de hecho, desde el inicio sabrá que va a obtener una pérdida y por lo tanto tendrá que tomar algunas medidas de control de costos, de recursos, para que esa sea menor o lograr que no tener esa pérdida, ¿no? Por eso es importante esta clasificación de costos y la aplicación de estas doctrinas de costo dentro de los cálculos que hagamos para poder determinar eso que es muy importante. Y finalmente, hablar de sistemas de costos. En cada producto hay diversidad de productos y diversidad de servicios. Hay empresas que fabrican productos distintos, o hay empresas que fabrican productos homogéneos o iguales todo el tiempo. Por ejemplo, una empresa que fabrica muebles, los escritorios, las sillas, las puertas, son distintos cada uno de ellos. En ese tipo de empresas es aplicable el sistema de costos por orden de producción. Hablemos de empresas de servicios. Por ejemplo, los servicios de salud
podríamos hablar de que son distintos, porque cada paciente tiene un diagnóstico diferente y como tal una atención diferente, sesiones con el médico diferentes, etc. Para eso está ideado este sistema de costos reducidos. Hablamos del otro sistema de procesos en que este no nos permite calar costos de producción de empresas donde su producción es la misma todo el tiempo o los servicios son los mismos todo el tiempo. Por ejemplo, en las entidades educativas, el servicio de formación de los estudiantes diríamos que es el servicio que siempre presta y por lo tanto podríamos hablar de que este sistema de costos por procesos podría ser aplicable a las entidades educativas. En los gráficos o en las figuras que se están presentando allí, observamos en el centro, que es el que más nos interesa, porque ya hemos visto que podría ser aplicable a las entidades educativas. Estamos hablando, miren, de unos espacios donde hablamos de unos procesos o fases de producción. Entonces, les voy a presentar la siguiente figura. Allí más la observamos mejor, porque estamos hablando de empresas de servicio, de entidades o empresas que prestan servicio. En fases de elaboración. Si la adquiere tener un mejor control, el servicio que lo presta puede repartir en fases, procesos. En la prestación de un servicio educativo, en el inicio podría la entidad decir, solamente voy a recoger los costos en una sola vez, en un solo tiempo, y simplemente los procedo a repartir al final del periodo lectivo al número de estudiantes que se han educado en ese periodo lectivo. Entonces, para facilitar un poco el control y la recogida de costos de la prestación de esos servicios. Pero cuando ya un poquito tenga más experiencia la entidad en cuanto a recolección de costos, cálculo de costos, entonces podría dividir ese servicio que presta en diferentes fases, como lo digo, para tener un mejor control de los recursos que se van invirtiendo en esas diferentes fases de producción. Eso le servirá al directivo para realizar un mejor control y una mejor distribución también de esos costos de producción. Bien, lo había indicado en las prácticas de aplicación que hagamos en las relaciones presenciales, tendrá claridad toda esta teoría que hemos revisado. Pues, les agradezco la atención y también pues a la doctora Elcita por permitirme participar. Muchas gracias, doctora Isabel. Entonces vamos a continuar la unidad número 3 y vamos a cambiar de ordenador para continuar. Muy bien. La unidad 3, en nuestra unidad 3 vamos a hablar de todo otro elemento fundamental, la gestión de un administrador educativo. Es el presupuesto. Ustedes saben que el presupuesto es una herramienta de planificación, no solamente para saber con qué contamos económicamente, monetariamente, sino también para evaluar las actividades y como resultados entre aquello nosotros planificamos, presupuestamos al inicio con aquello que verdaderamente sucedió en el transcurso de un ciclo económico. En este presupuesto ya está realizado en relación con todo lo que significa las metas, los objetivos que se traza a la administración y pues, a través de él hacemos realmente el detalle ya pormenorizado de lo que posiblemente ingresará en la empresa, en este caso el centro educativo y aquello que también egresará entre costos y gastos. Como dice Holmgren y Foster, la herramienta más importante de planeación es el presupuesto.
porque es la expresión cuantitativa de un plan de acción propuesto por la administración y constituye una ayuda para coordinar aquello que debe hacerse con el fin de poner ese plan en marcha. Y entonces, ¿cómo construimos un presupuesto? Cano menciona que los pasos para elaborar un presupuesto son un programa de inducción, es decir, las personas que forman parte de una institución deben tener un plan inicial que permita visionar los objetivos y metas que quiere lograr la empresa con el fin de que ya pues se pueda estructurar aquello que será el movimiento operativo a través de estos presupuestos. Y esto no se consigue sin que se analice a la empresa, quién es la empresa, qué objetivos persigue, en un momento o en un ciclo, qué es lo que va a lograr con la parte de gestión de la empresa. También es importante analizar el entorno. Sabemos muy bien que las empresas no pueden funcionar simplemente con sus decisiones internas, sino también estas están relacionadas con ese entorno, con el análisis macroeconómico que proviene de aquellas decisiones, por ejemplo, que toma el Estado y que son parte ya luego de las empresas. Los salarios, los tributos, las condiciones en que está operando una empresa, en este caso la entidad educativa. Y con todos estos pasos, pues se logra la preparación de un presupuesto adecuado. ¿Qué ventajas y limitaciones, dice Cano, que tenemos con relación a los presupuestos? Miren, cuando se establece un presupuesto, es decir, este detalle pormenorizado de ingresos y gastos, se motiva al nivel gerencial en el cumplimiento de objetivos. Pues fundamentalmente un presupuesto ya tiene que expresar a través de ese lenguaje contable cómo es que se van cumpliendo los objetivos y adecuándolo a lo que significa establecer anticipadamente qué es cómo va a operar la empresa. Y cuando se hace un presupuesto, es importante incrementar o desarrollar el nivel de participación de todos los niveles de la organización. Todos son importantes para elaborar un presupuesto, porque también ahí se reflejarán las necesidades que tiene la organización y que se verá si se pueden ir cumpliendo, si se pueden hacer los egresos necesarios, las inversiones necesarias, cómo motivar mayores ingresos si se desea establecer cursos en el caso de las organizaciones educativas, cursos, programas, etcétera, que permitan dinamizar y mejorar todo el proceso formativo de la entidad. También es importante, entre las ventajas, la creación de las áreas para lograr armónicamente los objetivos propuestos. Si todos sabemos cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, la elaboración del presupuesto es un elemento fundamental para comprometer a todos los miembros de la organización hacia el cumplimiento de esas metas. Pero no solamente facilita este aspecto de planificación, sino luego también de control, no solo económico, sino también administrativo. Es decir, qué es lo que hemos hecho por cumplir lo que está en este documento. Por lo tanto, el presupuesto permite manejar con efectividad y eficiencia las operaciones de la institución y facilita en gran medida el desarrollo del proceso administrativo controlado en su control y en su ejecución. Pero también los presupuestos tienen limitaciones. Al ser una herramienta de planificación, se basa en estimaciones que estarán sujetas a desviaciones, en más o en menos, y que finalmente tendrán que ajustarse. Se requiere replanteo cuando las condiciones cambien, por lo tanto, debe haber el suficiente criterio de flexibilidad para hacer estos cambios que permitan ir logrando las metas de la empresa. Debe comprenderse que es muy importante y que la ejecución no es automática, y debe desarrollarse de manera que los esfuerzos no sean realmente en vano y que logren apuntar, como hemos enfatizado, a las metas y objetivos de la institución. Este presupuesto, pues no toma el lugar de la administración,
Es decir, es una herramienta que fortalece el sistema administrativo, la toma de decisiones y el control. Y su implementación toma su tiempo, habrá que realizar muchas sesiones, involucrar e inducir al personal y requiere recursos para su desarrollo. Generalmente, en una entidad en general, el presupuesto fundamental que necesita para iniciar es el presupuesto de ventas. Pero también son importantes el presupuesto de compras, el presupuesto de costo de ventas, el presupuesto de gastos operativos, estado de datos presupuestado. Es decir, nos anticipamos a saber cómo trabajar en la empresa. Usualmente los ciclos presupuestarios están dados por planeación, un nivel de elaboración o formulación presupuestaria, un nivel de ejecución, de control y de evaluación. Fundamentalmente este ciclo presupuestario se ve muy claramente en el sector público cuando se elaboran los presupuestos generales del Estado, que también son una herramienta de planificación. Es decir, a todo los presupuestos son herramientas que nos permiten administrar y gestionar nuestras actividades. Es importante recalcar que en las entidades privadas el fundamental presupuesto o con el presupuesto que iniciamos es el de ventas, porque constituye el punto de partida en la elaboración de los otros presupuestos. Diríamos en una entidad educativa no tenemos el de ventas, pero sí el de ingresos, que está constituido por los aspectos de matrícula, pensiones, venta de material didáctico, uniformes, etcétera. ¿Por qué? Porque esto determinará, con ese presupuesto de ingresos, determinará los otros rubros. ¿Cuánto personal necesitamos? ¿Qué número de unidades de material didáctico adquirir? ¿Qué número de aulas? ¿No es cierto? ¿Cuánta cantidad de muebles? Etcétera. Es decir, a través de ese presupuesto, los otros presupuestos tienen que desarrollarse. En una escuela pública no hay necesidad de elaborar presupuesto. Por eso, en trabajo pedido, por favor, que utilicemos la información de una entidad privada, porque las empresas, las entidades, las escuelas públicas tienen asignado partidas presupuestarias que ya contemplan cuánto gastar en nómina, cuánto gastar en reparaciones, en mantenimiento, etcétera. Y, por lo tanto, el fin de una escuela pública no es obtener utilidades, sino prestar el servicio y el Estado les asigna las partidas presupuestarias. Por ello, se ha dado que tomemos la decisión de una entidad educativa. La información no sea del año anterior, ¿no es cierto? Podría ser de años anteriores, pero lo importante es que nos tratemos todos los temas que estamos viendo en el modo a algo que sea real, algo que nos permita observar que todos los temas los podemos mirar realmente en la gestión económica de una entidad educativa. Toda información de presupuestaria requiere de ingresos y entonces se proyectan matrículas, se proyectan pensiones, se proyecta arriendo de bar, si fuera el caso, venta de uniformes, venta de material didáctico, etcétera. En los gastos o salidas tendremos que mirar cuánto gastamos en el personal docente, cuánto en el personal administrativo y de servicios, cuántos suministros y materiales, servicios básicos, gastos de construcción, es decir, todo lo que tenga una entidad educativa. ¿Dónde lo podemos ver? Lo podremos ver claramente en el balance de resultados o el balance de resultados integral, donde estará específicos que se manejan tanto en el ingreso como en el gasto. Por eso es tan importante que ustedes acudan a una entidad o si trabajan en ella, le pidan, no importa, estados anteriores, que les permita ver la realidad de que se maneja
y aplicar, estamos aprendiendo ahora mismo. Con estas cédulas de ingresos y gastos ya podemos tener una anticipación de cuánto tendremos únicamente, con cuánto contaremos, cuáles son los ingresos, cuál será el saldo disponible, cuáles serán los gastos proyectados y cuáles son los saldos que manejará la entidad en un periodo determinado. Otros de los presupuestos importantes dentro de la planificación, sobre todo si nosotros estamos desarrollando inversiones, él es el presupuesto de capital. Respecto a Welch, dice que el presupuesto de capital se refiere a previsiones para adquirir, ampliar, mejorar activos fijos. ¿Cuáles serán los activos fijos? Los edificios, la tecnología, los muebles y enseres, la maquinaria, los equipos, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos de un presupuesto de capital. Y entonces se pueden aplicar varios métodos para conocer cuantitativamente el resultado de un proyecto de inversión. Entre estos tenemos el periodo de recuperación, tenemos la tasa interna de rendimiento, el valor neto, el índice de rentabilidad. Como decía la doctora Isabelita Robles, en la clase, en las actividades de tutoría presencial, haremos aplicaciones sobre todos los temas que hemos visto para que esto resulte que realmente podemos aplicarlo. Cada uno pues, de estos métodos tiene sus ventajas y sus desventajas, que las veremos también en las aplicaciones que realicemos y estarán dispuestas en los trabajos que están organizados para la asesoría presencial. Finalmente, la última unidad que debemos estudiar en este módulo es que se refiere al análisis financiero. El análisis financiero es un proceso, una metodología que permite conocer el pasado de la empresa, visualizar el presente y planear el futuro hacia el cual toda organización en términos económicos y financieros quiere llegar. Y entonces en el análisis financiero, digamos que las cifras no nos dicen nada. Fundamentalmente aquellas son las que no sabemos el lenguaje contable, las cifras son elementos cuantitativos, nos hablan de errores, pero nada más. Por eso es importante realizar análisis financiero para tomar esos valores, esa cuantificación en información que nos permita tomar finalmente decisiones. Y entonces en el análisis financiero decimos es un proceso de recopilar, tratar de comparar y de estudiar para poder diagnosticar y hacer un plan de mejoras. La función financiera no es solamente, es parte de la ciencia económica y todo ente económico, empresa, en este caso una organización educativa, está influenciada por aspectos macroeconómicos que giran a su alrededor y aspectos microeconómicos que forman parte de la entidad en sí. Y todos estos aspectos resumen en estados financieros que nos permiten saber su evolución histórica, su posición de liquidez, su desempeño operativo, su endeudamiento, su flujo. Y para ello precisamente está el análisis financiero. El análisis financiero tiene varios métodos, como son el análisis vertical, el análisis horizontal y la aplicación de índices financieros. Cuando hablamos del análisis financiero vertical, es un análisis estático que nos muestra la relación de las partes que componen un estado financiero. Si hablamos de balance general, nos hablará de las partes del activo, el pasivo y el patrimonio, cómo está compuesto este estado financiero y le damos algunas interpretaciones con respecto a la influencia del activo dentro del valor general, del pasivo dentro del patrimonio y estudiaremos algunos criterios importantes dentro de este análisis. Pero cuando nosotros queremos ya hacer comparaciones que nos permitan mirar el pasado, cómo estuvimos y el presente, cómo estamos ahora, entonces utilizamos el análisis horizontal.
Es un análisis muy dinámico que nos permite saber los aumentos de las nociones de las cuentas, de los grupos, de los subcuentas, y que nos permiten establecer tanto valores absolutos como valores relativos dentro de la actividad de la empresa. Y nos darán cuenta de la posición de la liquidez, del desempeño operativo, del riesgo de endeudamiento y la rentabilidad de la empresa. Cuando hablamos de la posición de la liquidez, hablaremos de la evaluación de la capacidad de la empresa para cubrir sus deudas en el corto plazo. En el desempeño operativo nos dará los criterios sobre la capacidad de la empresa para generar utilidades a través del uso eficiente de sus activos, del uso eficiente de sus recursos destinados al objeto fundamental, en este caso, los servicios educativos. El riesgo de endeudamiento nos dará la medida en cómo la empresa ha combinado tanto las fuentes internas de financiamiento a través del aporte de los accionistas como las fuentes externas provenientes de un financiamiento que puede ser de cooperativas u otros medios. Y también hablaremos de la rentabilidad, es decir, cómo está comportándose, cómo se traducen las utilidades de la entidad educativa con respecto al criterio de rentabilidad. Fundamentalmente en los indicadores financieros estudiaremos cuatro ámbitos: los indicadores de liquidez, los indicadores de rentabilidad, los indicadores de endeudamiento y los indicadores de actividad. En este aspecto, ustedes van a mirar que la guía didáctica tiene una serie de índices o indicadores que no son más que la relación entre los valores de las cuentas del balance general y el estado de resultados que nos permiten obtener una cifra. Lo más importante no es la cifra, lo más importante es qué interpretación le damos a esa cifra que nos va a permitir tomar una serie de decisiones sobre la gestión económica de una entidad educativa. Esto es todo el contenido de los temas de nuestro módulo Administración Financiera Aplicada a la Educación. Podríamos decir que hemos visto una síntesis, un resumen general muy del contenido que tiene, y que utilizaremos el espacio de la tutoría presencial para realizar aplicaciones de todas las temáticas que hemos visto y que están enlazados exactamente con su trabajo a distancia. Todos los temas aquí se han enlazado con cada una de las actividades planificadas en el trabajo a distancia y que les darán y les permitirán visualizar de mejor forma para que ustedes exitosamente puedan a realizar su trabajo y también prepararse para la evaluación presencial, que también está totalmente enlazada con las temáticas, con el trabajo o evaluación a distancia, y que ustedes logren primero comprender, luego pues aplicar todo lo que estamos estudiando y exitosamente logren superar estos temas con los resultados, es decir, con las competencias a las que apunta justo este tema de administración financiera aplicada a la educación. Si existe alguna inquietud por parte de nuestros maestrantes en todo el país, estamos listos para atender sus preguntas sobre lo que hemos visto el día de hoy. Buenas noches, estimada maestra. Le saluda Mayra Castro, acá en la ciudad de Guayaquil. Sí, tengo, exactamente de lo que usted nos explicó, sí he hecho una síntesis y de verdad que ha sido muy rápida, porque creo que este sábado tenemos un taller con usted, entonces me imagino que ahí nos va a enseñar en forma práctica. Entonces, lo que sí en el libro que nos dan, en el libro guía, no en la guía didáctica, perdón, en el libro base, en el libro que refuerza la guía didáctica, el CD no tiene contenido. Me imagino que el CD ha de ser exactamente ejemplos de estado financiero, ¿o no? Este CD.
Ah, en el CD que consta en que En el consta libro que lleva de Gustavo Vizcaíno. sí, de Gustavo Vizcaíno. Sin embargo, Ya, nosotros sí. el mío no lee, ya lo he probado en varias computadoras, no sé si es programa, no sé si es el CD, pero no tengo acceso a esa información. Bueno, tendríamos que solicitar a la coordinación que nos ayude con la revisión del CD. Sí. Pero realmente Vizcaíno lo que coloca en el CD son aplicaciones. Sin embargo, al margen de que ustedes tengan o no, puedan abrir el CD, nosotros haremos las aplicaciones adecuadas para que ustedes tengan la suficiente conocimiento sobre el uso que le daremos a este contenido de temáticas que hemos visto el día de hoy en forma muy general para que ustedes puedan ir aplicando. Gracias, maestra. Y con respecto a lo del taller, el día sábado traemos calculadoras, me imagino, para poder trabajar me imagino que vamos a trabajar un poco lo que es también para prepararnos para el trabajo a distancia. Así es. Entonces, ese día traemos Sí. ¿qué material? Lo importante es que llevemos la calculadora, pues nosotros tendremos listos los ejercicios de aplicación que serán entregados a cada uno de ustedes para que los desarrollemos en el transcurso de la asesoría presencial. Sí. Gracias. Estimada maestra, una pregunta. En el caso de las instituciones educativas particulares, los estados financieros, ¿desde dónde se consideran? ¿De enero a diciembre o de abril a abril, De abrir a marzo. de abril a marzo que corresponde al año lectivo? Generalmente la información financiera, de acuerdo a las normas, tiene que corresponder a un año calendario. Sí, a un calendario. Eso no significa que una entidad a lo interno, sobre todo las entidades de tipo privado, puedan realizar balances parciales, mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, porque la información ahora todavía con el uso de software contable se puede obtener cualquier día, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente para efectos tributarios, para efectos legales, toda información se presenta por año calendario. Se empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, tanto en el sector público como en el privado. Sí. Ya listo, muchas gracias. A la orden. Maestra, yo la verdad que he tenido dificultades. He pedido los estados financieros en tres instituciones particulares y me dicen que son muy confidenciales, que no los podrían dar. Ahora, leyendo el libro del señor Vizcaíno, veo que allí hay ejemplos a seguir. Entonces, ¿podríamos hacer como un simulador o eso no es honesto? Porque la verdad que se me está haciendo bien dificultoso. Ya le dije, le he pedido hasta en universidades y no. No, dicen que son muy, muy, muy privados, que no tienen por qué enseñarlos o entregarlos a cualquier persona. Y en ese aspecto, bueno, cada institución tiene sus políticas internas, ¿no? Sí, mire, no es tanto que haya confidencialidad, porque si nosotros miramos las normas que tiene la Superintendencia de Compañías con respecto a la presentación de estados financieros, nos dice que toda empresa y la entidad educativa son por lo general sociedades, compañías limitadas, tienen algún tipo de estructura legal para que sea reconocida. Y entonces se presentan y son de dominio público. O sea, a lo mejor la misma superintendencia puede encontrar usted en la página un estado financiero de una entidad educativa. ¿Por qué de una entidad educativa? Porque todas las cuentas, los rubros, las actividades están relacionadas y lo importante es que en el nivel en el nivel, este nivel, cuarto nivel, se tenga la suficiente conocimiento de los módulos, pero ya aplicados en la vida real.
porque eso es el motivo. Y finalmente, como este es un aspecto muy sui generis dentro de la maestría, es decir, ustedes no se familiarizan tanto ni siquiera con el vocabulario, entonces es importante que ahí miremos cuál es el vocabulario contable y lo desglosemos. Por eso la primera actividad está relacionada con la unidad 1. Y dice, a un estudiante de contabilidad le diríamos que vaya al documento y que lo transforme al lenguaje. A ustedes les pedimos al revés, mire el lenguaje, caja, ¿qué significa? Efectivo y valores en efectivo. Bancos, ¿qué significa? ¿No es cierto? Para que ustedes se adapten al lenguaje contable y puedan comprender específicamente el lenguaje contable que luego se transforma ya en informes, en presupuestos, etcétera. Gracias, maestra. El día sábado conversaremos. Sí, pero créame que los estudiantes siempre han logrado conseguir un estado financiero, los estados financieros de entidades educativas, y eso realmente es muy valioso para que aporte a su formación profesional, sí, sobre todo en estos criterios económicos y financieros con los cuales ustedes no están muy familiarizados. Máster, muy buenas noches. Nos gustaría que usted venga a Guayaquil para que nos explicara todo esto. La verdad es que está bastante complicado para todos nosotros. Van a ver que realmente no está complicado y claro, el sábado estamos ahí, tanto la doctora Isabelita, que es una experta en costos, y quien les habla. Vamos juntas a hacer el taller. Bueno, maestra, sí. ¿El balance inicial lo hacemos con el periodo 2015-16 o 16-17? Es que como inicia en enero y termina, no, empieza en enero y termina 16, en diciembre, ¿no? Es 16. Pues. 16-17 o 15-16. Lo importante es obtener los estados financieros. 17, 16, a ver. Los estados financieros son por año. 2016 sería importante, y ya lo tienen las entidades, porque en abril hicieron la declaración. 2016, pero si es que no es posible del 2016, porque está muy nuevo, y siempre las entidades tienen este criterio de confidencialidad, que finalmente no es así porque está en la página de la Superintendencia de Compañías. Entonces tomemos del año 2015, que también nos sirve para los fines que nos proponemos. Ya listo. Lo que pasa es que a veces no los entregan, al menos me dijeron, porque son personas naturales. Entonces otra cosa es, dice, otra cosa es tener el otro tipo de, que no recuerdo cuál es, la verdad que yo no manejo. Persona jurídica. Persona jurídica y que tiene, claro, y que tiene una conformación legal. O sea, sí necesitamos que sea una persona jurídica. Y en realidad una entidad educativa tendría que tener una figura, ¿no es cierto?, que permite la ley con respecto al derecho societario, para que también pues cumpla con todas las disposiciones y sus estados financieros sean lo más acercados a la realidad que se maneja. Eso es lo que se quiere. Listo, hoy día he aprendido bastante porque no sabía mucho. Entonces, máster, si los colegios donde nosotros laboramos es persona natural, no hay problema. Buscamos un ejemplo con una persona jurídica, ¿verdad? Con sí. Una institución. Sí, sería lo mejor. Sería lo mejor. Sí. Ah, ya, muchas gracias. Finalmente, mire, si es una persona natural, también pues esa inversión que se hace en una entidad educativa, que es significativa, porque hablemos de muebles y enseres, de tecnología, de todo lo que se necesita, de entonces también si hay una contabilidad que dé un sistema de información contable que se traduzca en informes financieros como balance, estado de resultados, también nos puede ayudar a trabajar con esos documentos. Ya, muchas gracias, máster. Buenas noches. Gracias a ustedes. Si no hay más preguntas, pues les agradecemos muchísimo su atención. Y pues ya conocen que tenemos una planificación establecida para hacer los talleres, en los cuales veremos las temáticas que se abordan en nuestro módulo. Sí, muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches. Tenga una linda noche. Buenas noches. Gracias.